Hola, hola. Buenos días con todos. Por favor, me confirman si me llegan a escuchar. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Les comparto inicialmente un enlace. Les quería dar a todos, antes que nada, la bienvenida en este primer día del taller referente a lo que es el desarrollo de capacidades en el uso de la plataforma de gestión del conocimiento. Este taller está realizado en el marco de la actividad de desarrollo de capacidades en el uso de la plataforma de gestión de conocimiento. La plataforma de gestión de conocimiento, también conocido como PGC, es la plataforma de gestión de conocimiento de línea. Mi nombre es Piero Yactayo Coyotupa, soy ingeniero agrónomo y magíster en nutrición de la Universidad Agraria La Molina en ambos casos, y pertenezco al área del AICTA, que es el área de información y vigilancia e inteligencia estratégica. Y también pertenece al SEPIA y directamente a la DGIA, de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria. Este taller vendría a ser el cuarto taller que se viene dirigiendo a cada dirección como órgano de línea. Y este último vendría a ser para el DESNA, ¿no? Anteriormente ya se ha realizado al DETA, a la DRGB y a mi dirección, la DGIA. Bien, la idea de este primer día es poder conocer un poco más a profundidad lo que es el repositorio institucional, que también está vinculado con la plataforma de gestión de conocimiento. Les estoy compartiendo actualmente dos enlaces, uno de la plataforma de gestión del conocimiento, perdón, del repositorio institucional, y otra de la PGC. Ah, también para que tengan en cuenta, se ha anclado lo que es la lista de asistencia. Sé que hay personas que ya se han registrado antes, que por eso mismo están entrando a lo que es el taller el día de hoy. Por lo que, por favor, en caso de que ya se hayan registrado y pueda ser un poco tedioso, considerar no hacerlo nuevamente. Y lo otro que sí se ha añadido es una encuesta. Les voy a mostrar. La encuesta se encuentra aquí, donde lo que queremos conocer es un poco de conocimiento previo que tienen con respecto al uso del repositorio, la utilidad que podrían brindarle a la plataforma de gestión del conocimiento. Con ello, nos ayudará a tener un mayor enfoque o alcance de acuerdo a las necesidades que tienen al respecto o si no interactúan con la misma. Y también recomendarles que me pueden interrumpir en cualquier momento, pueden alzar las manos o dejar sus comentarios, que yo las estaré leyendo o atendiendo de cada manera. Con ello, les doy la bienvenida. Y el primer enlace, como les mencioné, es el repositorio institucional. Y el segundo enlace es de la plataforma de gestión del conocimiento. Ambas plataformas pertenecen al INIA, ¿no? La plataforma de gestión del conocimiento tiene un enfoque más amplio, es más reciente, lo vamos a ver a mayor detalle en la presentación, pero a priori puedes mencionarle ello, ya que no solamente vincula las publicaciones científicas o técnicas científicas que contiene el repositorio institucional, ya que el repositorio institucional, como su nombre dice, viene a ser como un depósito de la información o conocimiento explícito que ha sido transmitido en lo que son documentos digitales, folletos, diferente tipo de modelos, presentaciones o ese tipo de materiales, ¿no? Lo vamos a ver un poco más a detalle, pero lo que quería mencionar es que el enfoque que vamos a hacer el primer día es el repositorio institucional. El día de mañana vamos a ver a mayor profundidad lo que es la plataforma de gestión del conocimiento. ¿De acuerdo? Bien, siendo así, bueno, ese es lo que es la interfaz de la página inicial del repositorio institucional de línea. Este es el enlace que acabo de compartirles ahora. Y este es un código QR en caso tengan alguien la necesidad de hacerlo desde un celular para mayor facilidad. No es necesario que lo hagan ahora, pero es parte de nuestra presentación. Como bien dije, el repositorio institucional viene a ser un patrimonio intelectual de línea, ¿no? Bueno, en general, los repositorios institucionales tienen esa capacidad. Para el caso específico de línea, ¿por qué es un patrimonio intelectual? Porque el conocimiento que generalmente suele ser implícito en las personas, en los investigadores o en las instituciones, puede traslaparse y transformarse en conocimiento explícito, en este caso a través de documentos, presentaciones o todos los formatos técnicos científicos que se encuentran ahí, ¿no? Y ese es un patrimonio de la institución y que se encuentra
Como mencioné acá en la siguiente imagen, acceso gratuito, ¿no? Se encuentra como acceso gratuito para todas las personas, no solamente de la institución, sino también de público en general, ¿no? Interesados en el ámbito de las investigaciones agrarias. ¿Y por qué decimos que es de acceso gratuito? Porque no requieres registrarte, ¿no? Cualquier persona, vamos a hacer un pequeño ejemplo, puede visitar la página del repositorio. Esa es la primera interfaz que se ve en la página de inicio. Y podemos visualizar que aquí ya se menciona una publicación, ¿no? A priori, que es un envío reciente. Yo, en este caso, no estoy registrado con mi usuario, un usuario de administrador sí tenemos, pero yo ahorita, como cualquier persona que tenga el enlace, puede ingresar, como en cualquier otro repositorio, ver lo que es el registro de la documentación. Y bueno, si me es de mi interés, pues quiero profundizar un poco más, irme a lo que es el documento que se encuentra en este caso en acceso abierto, ¿no? No siempre vamos a encontrar un PDF, ojo, sino que para casos que son de licencia de código abierto, sí se puede presentar dicho documento, ¿no? Y bueno, este es un artículo científico publicado en la revista Sustainability de NDPI. Y en este caso, tenemos que uno de los requisitos es que sea un investigador de línea, que tenga una afiliación que haga explícitamente su redacción a línea, ¿no? En este caso es de la dirección de la DTA y hace referencia a la institución, ¿no? Más adelante vamos a ver a detalle de qué manera podemos filtrar para poder sí o no colocar dichos documentos en nuestro repositorio, pero también se puede encontrar en su propia página de la revista, ¿no? Y como vieron, es una manera fácil y rápida de acceder para poder tener alcance de nuevos conocimientos, ¿no? Este es un nuevo conocimiento que ha sido transformado en lo que es artículo científico. Y ahora sí expuesto. Tenemos también lo que es la transferencia de conocimiento, ya que precisamente, ¿no? Los investigadores, en este caso, o en ese ejemplo del artículo o en demás documentos, transmiten lo que han desarrollado, sus conocimientos previos, el contexto, el interés, la importancia, y todo lector que haga uso de ese material va a poder adquirir ese conocimiento en diferentes medidas, ¿no? De acuerdo a lo que más le interesa, la parte que le dé mayor lectura o diferentes factores, ¿no? Y también, como vieron, ahora es un entorno digital. Anteriormente, sí, las bibliotecas o los repositorios eran físicos y actualmente, ya desde hace unos años, se tiene lo que es netamente un entorno digital, ¿no? Bueno, en este caso hacemos referencia solamente a entorno digital. En el repositorio no vas a poder encontrar documentos y escaneados, no siempre todos, pero no vas a poder encontrar, digamos, la disponibilidad de algún libro, de algún documento en físico que contiene la institución, ¿no? No es como una biblioteca en sí. Seguimos, como vuelvo a mencionar, por favor, no pueden interrumpir en cualquier momento. Bien, para sumar la información previamente dada, tenemos que este viene a ser un servicio para los investigadores propios de línea, académicos, investigadores internacionales y público en general, ¿no? Uno de sus objetivos es preservar y a la vez diseminar este conocimiento, ¿no? Que no solamente no se quede como un depósito, sino que también haga uso de las personas que sientan interés en este ámbito de investigación. Asimismo, el repositorio está sostenido por un marco legal que vamos a desarrollar más adelante, que viene a ser la Ley de Repositorios Nacionales Digitales. Vamos a ver a mayor detalle cómo se administra o cómo se reglamenta este repositorio. La producción es exclusiva porque está enfocado en el ámbito agrario y generalmente hace referencia a lo que son producciones de investigadores de INIA o del propio INIA como editorial. Asimismo, es abierto e interoperable porque, como vimos en el ejemplo, se puede acceder sin tener un usuario previamente registrado y también la información es cosechada hacia otros servidores de repositorios, tanto nacionales como internacionales. Vamos a desarrollar un poco lo de qué es el marco legal. Bien, en la plataforma de gestión del conocimiento, pues tiene una de sus bases en lo que es el Sistema Nacional de Innovación Agraria, ya que en la ley que establece dicho sistema, se hace mención a lo que es la necesidad de tener plataformas digitales, ¿no? Asimismo, en el decreto supremo, el ROF, el 10-2021,
2014 de línea. En el artículo 8 se tiene como funciones específicas de la jefatura lo que es conducir y fomentar implementación de sistemas de información tecnológica con la participación de línea, ¿no? Ambos se complementan, esa ley es de años anteriores. Y asimismo, en su inciso R, menciona que se debe coordinar el intercambio y monitoreo de conocimientos científicos, tecnológicos e industriales con entidades nacionales e internacionales relacionadas con la innovación agraria. Ahora, la ley 30.035 del 2013, lo que hace es regular los repositorios nacionales de ciencia, tecnología e innovación de acceso abierto, o bien conocidos como ALICIA, ¿no? Que tiene también un reglamento aprobado, que es el decreto 6/2015 de la PCM, y con ello se establece también una directiva, que es la 4/2016 con CITEDEC, que es la directiva que regula ALICIA, aprobada por la resolución de presidencia 87/2016 con CITEDP. Lo que hace básicamente esta directriz es dar las bases para que los repositorios puedan alinearse a una metodología de gestión de metadatos, para que de esa manera se pueda hacer un procesamiento interoperable entre los repositorios de cada institución, o en ese caso línea, ¿no? O también académicos de universidades, y puedan estos ser cosechados por ALICIA, ¿no? ALICIA lo que hace es concentrar como parte de sus funciones la información que administra los repositorios, ¿no? Línea cumple con ello, y por eso podemos decir que estamos dentro de ese marco legal. Mediante el repositorio de línea, ¿no? Posteriormente se formaliza la aprobación de una nueva directiva que regula la ALICIA, y esta vez administrado por CONCITED. Ese es en el año 2020, dejando sin efecto la directriz anterior. Y se establecen nuevos lineamientos y reglas y procedimientos para el registro de repositorios institucionales de la ALICIA. Estos son más actualizados, tienen mayor alcance, conociendo también, digamos, las diferencias que pueden ver entre diferentes áreas de investigación o de materia. Y también estas directrices ya están actualizadas, se requiere otro tipo de soporte, un software más funcional con las necesidades que tiene que cumplir, en este caso, lo que es el acoplamiento de información para nuevamente dispersarlos, ¿no? Y es con esta guía ALICIA, que su última versión fue de enero de 2021, con la que se administra actualmente el repositorio, ¿no? Seguimos este tipo de guía o manual, por decirlo así, para hacer nuestros registros en el repositorio. Y bueno, ya recientemente en el 2022 se formaliza la aprobación de una nueva directiva, la 3/2020 de CONCITEP, directiva que regula la interoperabilidad de la Red Nacional de Información en Ciencia, Tecnología e Innovación administrada por CONCITEP a través de la Plataforma de Gestión del Conocimiento del CINACYT, o Plataforma PERUCRIS, que es actualmente un proyecto PERUCRIS. Y dichas directrices de la PERUCRIS están actualizadas con su reciente versión en el abril de 2024. Este marco normativo es lo que regula la Plataforma de Gestión del Conocimiento, ¿no? Es por ello que podemos decir que LINEA da cumplimiento a este marco legal mediante el repositorio institucional de LINEA, ya este nuevo, esta nueva directiva, mediante lo que es la Plataforma de Gestión del Conocimiento, que se basa en un sistema DSPACE-CRIS, y en eso también estamos, por decir, al día, cumpliendo con dicha gestión o operación que nos solicitan a nivel nacional. No sé si hay alguna pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento. Bien, como dato extra, les quiero mencionar que la resolución jefatural 305-2014 de línea, con fecha 25 de septiembre, lo que hacía era, perdón, con fecha 15 de octubre de 2014, se hacía lo que es la felicitación al equipo profesional de su dirección de forestales, de la unidad de informática y de la unidad de imagen institucional de línea, por su contribución con iniciativas que han permitido el lanzamiento de la biblioteca virtual, ¿no? Tendría que ser un primer antecedente de lo que viene a ser plataformas digitales en la institución, y anteriormente existía lo que es una biblioteca virtual, ¿no? Este es una evidencia, por decirlo así, que sustenta la labor realizada por dichos profesionales. Ya para el año 2018, mediante la resolución jefatural 26/2018 de línea, se resuelve designar a la Subdirección de Productos Agrarios de la dirección de la DTA como dependencia responsable de la gestión del repositorio institucional o RI. Ese repositorio institucional, bueno, si bien es cierto, no hay un marco que nos diga a nivel normativo cuándo fue lanzado,
Sí, tenemos conocimiento que a partir del 2018 ya se venía, 2017, 2018 ya se venía gestionando lo que es el lanzamiento de dicho repositorio y por lo tanto se designaba un área responsable, en ese caso, en ese entonces es la EDTA. Y actualmente, esto es lo que está actualmente vigente. Tenemos lo que es la resolución jefatural 36-2020 de línea, que resuelve designar a la Subdirección de Promoción de la Innovación Agraria, o SDEPIA, de la DGIA como dependencia responsable de la gestión del repositorio institucional. ¿No? Por eso es que en el área a la que pertenezco, la ICTA, SDEPIA, DGIA, es de quien actualmente se hace responsable de dicha gestión. Como parte de su gestión, se tiene un par de documentos preparados. Uno que es el documento denominado Lineamientos para la Auditoría y Filiación del Instituto Nacional de Innovación Agraria a documentos científicos, que lo vamos a ver en mayor detalle más adelante. Y también contamos con una Directiva General 3/2022, que es la directiva que regula el acceso y registro en el repositorio institucional de pliego de línea. Antecedentes. A ver, un momento, por favor. Ah, ya. Sí, y me están prestando atención. Hay una pregunta. Quisiera saber por qué medio envió la encuesta. Ah, ya. ¿Por qué medio envió la encuesta? No. Entiendo que la encuesta solamente debe llenarse. No sé si tiene todos pueden acceder sin problema. Espero que sí. Si hay algún problema, lo veo para que pueda apoyarles, ¿no? Pero está de acceso abierto, se registra y ya posteriormente le podemos dar visualización. Continúo entonces, si hay alguna otra pregunta, levanten la mano o que escriban, no hay ningún problema. Pueden activar su micro. Bien, como les mencionaba, para el año 2014 ya existía lo que es la biblioteca virtual, ¿no? La cual tenía como objetivo modernizar e incorporar nuevas tecnologías en la gestión y difusión de la información pública. Y la biblioteca virtual de línea estuvo vigente hasta años previos del lanzamiento del repositorio institucional o los inicios del repositorio institucional. Y anteriormente, este era más o menos su presentación, ¿no? Es lo que quedó de evidencia quizás en las redes sociales, donde sí se pudo, digamos, difundir un poco dicha biblioteca. Para el año 2018 ya se tiene el lanzamiento del repositorio institucional, la cual también tiene un objetivo similar, pero es brindar mayor facilidad de búsqueda a los usuarios, agrarios, científicos, funcionarios, entre otros. Ya estamos en un proceso que ha sido de modernización y actualmente ello está vigente, ¿no? Para el año 2022, como vimos, tenemos la plataforma de gestión del conocimiento, que contiene información técnico-científica necesaria para fortalecer la producción agraria, ¿no? Más adelante vamos a ver que además de administrar este tipo de contenido, va a tener un plus en lo que es la vinculación de roles, de perfiles, de proyectos, de instrumentos de la institución con los artículos o documentos científicos elaborados, ¿no? Eso es un poco para recordar la biblioteca virtual de línea que estuvo vigente entre el 2014 y 2017. Tenemos para el año 2014 esta nota que se encuentra en el internet. Y bueno, no sé si precisa por aquí. Bueno, la fecha es 25 de septiembre y básicamente dice que línea pone el servicio del país la biblioteca virtual. La documentación tiene como eje los temas forestales, cultivos, crianzas y recursos genéticos, ¿no? Y como un dato triste, un dato para recordar, es que ese es un último post que hizo el INIA haciendo referencia a la biblioteca virtual, ¿no? Del año 2017. Y bueno, este era su enlace, dicho enlace ya se encuentra caído. Tenemos luego lo que es el repositorio institucional del INIA 2018 hacia la actualidad, está vigente. Tenemos la nota también donde se promocionaba dicho esfuerzo, INIA lanza nuevo portal web institucional con mayor accesibilidad e interacción, ¿no? Y quizás lo que se puede resaltar de ello es que en el párrafo final se menciona que en cumplimiento de la ley 30.035, el nuevo portal web de línea mostrará un repositorio digital, ¿no? Entonces, de esa manera ya estamos dentro de dicho marco. O sea, ya estamos cumpliendo, ¿no? Y esos son uno de sus últimos posts. He notado que actualmente ya no se difunde muchos los posts del repositorio, no es de nuestra parte, es un tema de administración ya de las redes sociales, que no tenemos acceso, pero sí puedo compartir con ustedes en este caso lo que son los primeros posts, ¿no? Esos son los primeros posts en todo caso, del 2019 y en lo que es
Facebook y en Twitter, ¿no? Este enlace, bueno, ese de 2020, ese enlace sí está vigente, lo compartí hace un momento. Y por último tenemos la plataforma de gestión del conocimiento, lanzada en el 2022 y está también vigente hasta la actualidad. Y acá tenemos la nota para el mes de diciembre de dicho año. INIA implementa plataforma de gestión de conocimiento para el sector agrario. La estrategia contiene información técnico-científica necesaria para fortalecer la producción agraria, lo que leímos hace un momento. Y en este párrafo cabe resaltar que el sistema cumple la normativa vigente y forma parte del proyecto Perú CRIS, una iniciativa del CONCITED del 2021. Aquí también estamos en cumplimiento. Ahora vamos a ver lo que es el interfaz del repositorio. Seguramente muchos ya lo conocen. Vamos a ver qué tenemos en esta página. Vamos a volver. Tenía una pregunta de momento. Voy a compartir de nuevo el enlace. Cuando usted ingrese, este va a ser la página de inicio, ¿no? La página que va a presentarse en su navegador, ¿no? Tenemos estas tres sesiones: la parte superior, que viene a ser el encabezado, la parte media, que es la interfaz de desplazamiento de navegación, y tenemos la parte final, que es el pie, la parte de abajo, que es el pie de página, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la primera parte, el encabezado. El encabezado tiene, como vieron, un logo de línea y también tiene un texto que hace referencia como un botón a la página de inicio, la cual dirige a la página principal de la web. Tenemos una lista que es desplegable que presenta lo que son las comunidades que conduce la organización por comunidades y sus colecciones. Para este punto es necesario conocer que los registros que se ingresan al repositorio se van a agrupar por colecciones y las colecciones se agrupan en comunidades. Tenemos luego elementos que pueden ser filtrados por fecha de publicación, por autor, por título, por palabra clave, por palabra clave, ¿no? Tenemos un botón de ayuda, pero ese botón de ayuda en realidad es como una ayuda inicial, predeterminada al momento de configurar el software que sostiene dicho repositorio, que es un DSpace 6.2, ¿no? Tenemos también una barra de búsqueda para los registros. Podemos buscar directamente aquí la palabra de interés o autor. O podemos usar la lupa para profundizar un poco más en los filtros. Y como vimos, también tenemos lo que es servicios, MyDSpace, alertas y editar perfil. Acceso de usuarios del repositorio institucional con roles de administrador, quien es el que aprueba los registros. Tenemos el publicador, quien va a ser, perdón, el administrador es que se encarga de toda la gestión, tiene tanto los roles de publicador como revisor. Tenemos el publicador, quien es el que va a revisar cada registro, perdón, va a verificar que cada registro ingresado por el revisor esté en línea con la guía de la directriz de Alicia. Y tenemos el tercero, que es el revisor, que también va a hacer ese segundo filtro, ¿no? Por otro lado, tenemos el pie de página, en el cual vamos a ver cada uno de los botones. Bien, quizás acá para este punto es importante tener en cuenta que el encabezado va a estar fijado, ¿no? Como ven, usted se desplaza y va a ver que el encabezado siempre va a prevalecer en todas las navegaciones. Así que es como una parte que va a ser una referencia en todo momento, ¿no? Si quiero volver a página de inicio, presiono aquí. Listar, aquí se despliega. Tenemos el botón de ayuda, que habré dicho manual, y los roles. La búsqueda, puedo buscar palabras predeterminadas. Y ello. Ahora vamos a ver esa parte de abajo, que es el del pie de página. Que de igual manera, cuando usted navega por cualquier parte del repositorio, se encuentra siempre aquí anclado. Tenemos lo que es dirección de información de contacto de línea como gestionador del repositorio. Tenemos las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter. Tenemos un correo de contacto a repositorio@inia.gob.pe para consultas, dudas, observaciones, mayor alcance. Se puede realizar ahí. Tenemos la ubicación de la línea en Google Maps. Y ahora vamos a ver lo que son las imágenes que están ancladas, estos botones, ¿no? Tenemos Alicia. Vamos a ver cada uno. Si le damos Alicia, viene a ser lo que hablábamos, ¿no?
al repositorio nacional que gestiona o acopia la información de todos los repositorios, que parece, no sé si sea el enlace de nosotros o o el servidor del propio Alicia, que está caído, ¿no? Veamos, si ya no puedo ingresar aquí, quiere decir que quizás eso está caído. Sí, parece, o no, no, sí, sí conecto aquí. Y acá también conecto, está un poco lento el servidor o de repente mi internet. Ya, si yo le doy aquí, desde la plataforma, desde el repositorio institucional, me va a filtrar la búsqueda de documentos que hacen referencia al repositorio de línea. Entonces, estos son cosechados. Cosechados quieren decir como que transmitidos desde nuestro repositorio hacia el suyo a partir de un vínculo correcto de sus metadatos con los nuestros, ¿no? Y podemos ver las mismas publicaciones, ¿no? Un ejemplo, podemos ir a este informe técnico. Y acá, como mencioné, si bien es cierto, acopia la información de los repositorios, no tiene el documento, ¿no? No tiene el documento para que lo podamos ver como si lo vimos en el repositorio institucional. Creo que ese es el mismo registro. Eso es de información, un resumen del artículo. Y lo que tendríamos que hacer en general, ese es el enlace, voy a agrandarlo. Tenemos el OAI, que es lo que vincula la información del repositorio hacia su repositorio. Y tenemos el enlace del recurso Hangle, que este va ya directamente al repositorio institucional, ¿no? Y aquí ya podemos acceder a ese documento. Y acá está. Y así con todos los documentos, ¿no? Debería funcionar de dicha manera. Volvemos. Vamos a ver ahora lo que es la referencia. Bueno, básicamente los ejemplos que vamos a ver ahora manejan la misma dinámica, ¿no? La referencia. Entramos y también se encuentra filtrado por lo que es el repositorio del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Y estos son los contenidos que han considerado admisibles para su gestión en su repositorio. También la referencia viene a ser una red de repositorios de acceso abiertos a la ciencia, ya con una ampliación internacional, ¿no? Tenemos, bueno, la licencia Creative Commons, que es lo que nos permite publicar en acceso abierto. Podemos hacer referencia a ello. Tenemos el registro de repositorio de acceso abierto. El INEA es un repositorio de acceso abierto. Tenemos nuestro código ID y tenemos información de nuestro OAI, ¿no? Para el caso de alguien que desee cosechar, ¿no? Me parece que aquí está un poco desactualizado. Esto ha sido creado por nuestro. Esto acá lo tienen que verificar ellos mismos del OAI. Pero en el caso de nosotros, está gestionado gracias al licenciado Joel Alguay, del área de la ICTA a la que pertenezco, al bibliotecólogo. Tenemos también lo que es Google, que nos va a llevar ya por default a lo que es el sitio del repositorio inia.gov.p. Entonces, todos los resultados en Google Academic o Google Scholar van a encontrar dicha información, ¿no? Todos son de nuestra plataforma. De acuerdo, tenemos luego Agris, que es de la FAO, que también tiene dentro de sus recursos lo que es el repositorio institucional de línea, ¿no? Acá está el enlace. Entonces también nos sirve para darnos mayor difusión. Y tenemos por último el Open Door, que viene a ser el Open Door, que viene a ser otro registro de los repositorios, también de acceso abierto. ¿No? Acá estamos, acá tenemos una pequeña descripción, acá está el enlace, también tenemos el OAI para solicitarlo. Y esa es la información que también ha sido gestionada por el mismo profesional que mencioné anteriormente. Aquí ya es un poco resumido lo que hemos visto. Bien, ahora vamos a ver la interfaz. La página de inicio tiene lo que es una. Voy a ver antes si hubo algún comentario previo. Me parece que no.
Tenemos esta interfaz que podemos navegar. Tenemos lo que es esta imagen del repositorio institucional de línea, no tiene mayor función, es de presentación. Tenemos los envíos recientes, los registros que se han añadido al RI de línea. Tenemos estos botones de la derecha, ¿no? Organizados de esta manera, que vamos a verlo uno por uno, ¿no? Dice, dirige a los, sobre el repositorio, dirige a los reportes del repositorio institucional, ¿no? Vamos a ver aquí. Sobre el repositorio, mensualmente nosotros añadimos como parte de nuestras actividades el reporte del repositorio institucional. El último aprobado se encuentra del mes de junio. Y aquí podemos ver un resumen en lo que va del año, en lo que es el histórico, de lo que son los registros en el repositorio institucional, ¿no? Tenemos los registros por mes. Vamos a verlo con mayor detalle el taller del día de mañana. Y aquí tenemos la lista de los registros de artículos científicos indexados en lo que va del año, ¿no? Aquí se encuentra todo el histórico. Tenemos también lo que es las políticas de publicación, las normativas que les mencioné previamente, lo que es el registro, la directiva que regula el acceso y registro en el RI de línea. Tenemos preguntas frecuentes con respecto a la navegación, uso, que puedan ser de utilidad para los lectores, ¿no? Para los que deseen visitarlo. Tenemos, bueno, el correo que vincula lo que es repositorio. Estadísticas, los cuales lo que hace es cosechar la información de los diferentes visitantes. Eso estuvo un poco desactualizado. Recientemente ha sido recuperado por el área de sistemas, de la ICTA, claro. Y ya se puede nuevamente registrar, ¿no? Acá tuvimos un pequeño desfase. Y acá se puede ver, ¿no? A tiempo real. O actualizaciones recientes, cuántas visitantes se tiene, el número de visitas, las páginas que han sido administradas, las solicitudes y el tráfico en cuanto a descargas. Tenemos el enlace a Google Académico como perfil del repositorio INIA. Lo ideal es que todos estén vinculados, pero principalmente aquellos que son de editorial INIA, ¿no? No necesariamente los de artículos científicos. Tenemos lo que es el Turnitin, que en este caso el área cuenta con un usuario para realizar reportes de similitud, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros cumplimos con un paso previo para lo que es la evaluación de antiplagio que es solicitado por el Comité de Ediciones y Publicaciones de Línea previo a cualquier publicación que desean realizar como tal, ¿no? Damos un soporte, por decirlo de esa manera, ¿no? Un paso previo a lo que es la publicación del documento final. Tenemos lo que es, bueno, enlaces de interés, el Science Direct y el Scopus, que para el caso de la institución, no sé si es a nivel nacional, honestamente, pero al menos de mi parte, que sea central, si ingresamos desde la red de línea, te da acceso en la red para que puedas visitar diferentes documentos indexados en Scopus o Science Direct, ¿no? En mi caso, yo no estoy ahora en la red de línea, por eso no tengo acceso abierto. Pero si usted ingresa desde el repositorio, o bueno, simplemente coloca el enlace, va a darse cuenta que sí puede, no necesita registrarse como tal para poder navegar. No sé si tenemos alguna pregunta. ¿Dónde ubicamos archivos los proyectos de los años de 1985 a 1990? Hay muchas publicaciones de proyectos rumiantes menores que están en batería de línea y no se encuentran. Es cierto, esa es una muy buena pregunta y es algo que hemos observado en el área, ¿no? Es un poco el problema de lo que es la digitalización que se ha venido realizando recientemente, ¿no? Hay mucha investigación, que hay un lapso, hay un periodo de tiempo donde no tenemos esos registros. Y hemos tratado de alguna manera recopilar, consultar, preguntar para poder llegar con dicha información. En algunos casos, pues, si se encuentra con un material escaneado, sí podríamos subirlo si es que tiene como editorial INIA y si es autor afiliación INIA. Si son investigadores de línea, también necesitamos que
ellos estén de acuerdo y nos brinden acceso a esa documentación para que ese conocimiento no se pierda en el tiempo, ¿no? Es hecho algo que hemos hecho en algún momento con artículos científicos en la base de datos de Scopus o buscando en la web, y sabemos que es un trabajo que aún está por hacer. Es una muy buena pregunta, una muy buena observación, y eso sí debería estar, porque es como que en ese periodo hay un lapsus que no se encuentran muchas investigaciones, y no es que no se hayan realizado, sino que al momento, en aquel entonces, no se tenía como planificado tener todo sistematizado de manera digital, ¿no? Es algo que también necesita nosotros reforzarse, y que con su comentario obviamente podemos también tomarlo como un sustento adicional, ya que esto está siendo grabado. Muchas gracias por su participación. No sé si hubiese otra pregunta adicional. O sea, básicamente lo que le estoy diciendo aquí es que el repositorio no lo tenemos, debería estar, porque otra fuente es que lo encuentren por internet. Pero si no está en el repositorio, pues debería estarlo, ¿no? Y eso es parte de nuestra labor. O es un parte un poco de la articulación que necesitamos, ¿no? El área de gestión de repositorio, el área del comité de edición y publicaciones, el área de que gestionaba la biblioteca, tanto física como virtual, ¿no? Es un poco que está perdido en el tiempo. Es una oportunidad de mejora, ¿no? Y una debilidad en ese momento. Con respecto a la siguiente interfaz, muchas gracias por su participación, por cierto. Tenemos lo que son las comunidades en el repositorio, que es el primer grupo grande que agrupa, en este caso, vamos a verlo rápidamente, artículos, ponencias, comunicaciones de congreso, documentos de vigilancia, documentos institucionales, informes y documentos de trabajo, libros manuales, licencias de investigación y registro de proyectos en cannabis, material de divulgación técnica, tenemos una comunidad multimedia, propiedad intelectual e industrial, publicaciones institucionales y, bueno, por último, tesis. No puedo brindar mayor alcance de cada uno, si no nos tomaría mucho tiempo, pero en líneas generales tratan de enfocar en los registros que se encuentran, de hecho, dentro de esa comunidad o colecciones, la información que se hace mención a grandes rasgos en este primer grupo, ¿no? Bueno, eso está un poco desactualizado, pero sí tenemos 56 colecciones que pertenecen a 11 comunidades. El total de ítems lo tenemos en lo que es nuestra matriz de registros. Esta es la matriz de nuestros registros y actualmente tenemos 2.418. ¿Ya? No sé si tengamos otra pregunta. Seguimos. Tenemos búsqueda de documentos técnicos para el RI. Ah, de acuerdo. Un poco del proceso que ya venía mencionando, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, un investigador, es una investigadora del DDTA, me parece que la profesional Alicia Medina Hoyos, quien publica en una revista de acceso abierto, ¿no? Ella tiene el interés de que su investigación, su artículo científico, se publique en una revista de acceso abierto, para lo cual tiene que llevarse a cabo lo que es un pago por cargo de procesamiento de artículos. Y de esa manera, al poder cubrirlos, ya el documento se encuentra en acceso abierto desde la revista, ¿no? Ahora bien, eso se conoce como la ruta dorada, ¿no? Por otro lado, podemos tener que se publique dicho documento, artículo científico, ponencia o cualquier documento que tenga que ver con una revista, y que esa revista incluya lo que es la suscripción. Sin embargo, nosotros, como repositorio institucional, si podemos ver ¿cómo decimos? Las políticas de acceso de la revista, y podemos tener quizás un acceso hacia lo que viene a ser un preliminar o un artículo ya aceptado antes de ser publicado, podemos subirlo a lo que es el repositorio institucional, a pesar que ese cuente con suscripción. Claro que para hacer esa verificación de cada revista tenemos que utilizar en este caso Sherpa Romeo, ¿no? Para poder las políticas, si es que nos permiten o no. Entonces, de esta manera, podríamos tener dos cosas, ¿no? Tener el documento previo a lo que es su publicación con anticipación para que pueda ser de utilidad,
obviamente respetando los derechos del autor y las políticas de la revista, y también poder evitar que en un futuro no tener esa oportunidad ya de un documento publicado, ¿no? Ya que tiene mayor edición, mayor administración y edición como tal de la revista, ¿no? Ya que, como mencioné, hay unos criterios de publicación, puede ser de acceso abierto, pero no necesariamente, ¿no? Si nosotros utilizamos hasta este proceso, lo que nosotros podríamos estar adquiriendo es la ruta verde, ¿no? De esta manera podemos contener información, a pesar de que en algunos casos no se encuentre con acceso abierto, ¿no? Porque en este caso normalmente lo que se tiene que hacer para llegar al producto final es pagar, ¿no? Este pago ya no lo hace anteriormente el autor o el proyecto que está vinculado a dicha investigación, sino que lo tiene que hacer el investigador académico o profesional de manera independiente, ¿no? O quizás alguna suscripción adicional, y lo cual lleva que no sea necesariamente factible acceder a dicho conocimiento, y nos vemos ahí un poco desconectados, ¿no? No llega a tener el alcance que deseaba. Quizás sí está en una base de datos indexada como es de interés del investigador, pero el conocimiento se quedaría a ese nivel. Por otro lado, aquellos que ya cubrieron lo que son los pagos por cargo de procesamiento de artículos, si es que la revista te permite que sea de acceso abierto, estas también cumplen con la ruta verde y se pueden anexar al repositorio. Y es un poco lo que hacemos nosotros al momento de buscar información, ¿no? Es un poco para dar mayor alcance de nuestro procedimiento de trabajo, ¿no? Por otro lado, nosotros no siempre tenemos conocimiento o tenemos mapeados lo que son los artículos que están próximos a salir. Lo que hacemos es una búsqueda constante en base de datos para poder así indizarlos y hacerlos disponibles en el repositorio. Es algo que también es una oportunidad de mejora, no es una deficiencia, porque puede ser que no sabemos que en algún momento el investigador envió el artículo para como un preliminar, y no tenemos conocimiento hasta que, no sé, de pronto sea publicado, o incluso meses después de publicado, cuando ya es indexado, y todo ese periodo quizás la información no pudo estar disponible, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si hubiese una pregunta al respecto. Quisiera ver si hay alguna pregunta adicional. Creo que no. Bueno, es un breve resumen en realidad al respecto. Tenemos también el flujo de publicaciones. Como mencioné, el repositorio institucional se basa en una guía Alicia, ¿no? Tenemos que dar cumplimiento de ello para la gestión de metadatos que vamos a disponer para el público y para que también sea cosechado por dicho repositorio. De manera continua, también el repositorio institucional es cosechado por la plataforma de gestión del conocimiento, ya que debe cumplir con ciertos directrices que están establecidos en Perú CRIS, en la directriz Perú CRIS, perdón por ser redundante, pero que no son necesariamente coincidentes con los de la guía Alicia, ¿no? Entonces tenemos que nuevamente configurarlos y de esa manera pueden ser publicados en la plataforma de gestión del conocimiento. Para ello, nosotros lo que hacemos es recopilar información. Recopilar información. Sí se me escucha, no dije, de repente no se me escucha. Recopilar información, ya sea desde base de datos, DOAD, Scopus, Google Scholar. Bueno, Google Scholar también administra un poco de datos. Tenemos Cielo, Clarivate Web of Science y artículos que se estén publicados en la propia revista, ¿no? Y también tenemos las publicaciones que nos transmite el Comité Técnico de Edición y Publicaciones de Línea, establecido por la Resolución Jefatural 17 de 2013 de Línea. Como mencioné, el registro ocurre en el RINIA. Hay un publicador, posteriormente un revisor, y luego esta información es cosechada, ¿no? Tanto a la PGC de Línea y bueno, también podría mencionarse a otras plataformas, ¿no?, de repositorio. Bien, en este punto les voy a compartir un enlace. Permítanme un momento por favor. Voy a recompartir un momento. Asimismo, les recuerdo que por favor puedan registrarse en lo que es el mensaje anclado. Les reenvío en todo caso si es que no lo llegan a ver. Y también puedan llenar lo que son las encuestas.
Un momento. Voy a compartirles un enlace ahora. Ya. ¿Me confirman, por favor, si pueden acceder a dicho enlace? Entiendo que está para modo lector. Los voy a compartir ahora en la pantalla. Hola. Voy a ver, acá yo puedo visualizar si es que alguien más ingresa, ¿no? No sé si les pide el registro de un usuario, espero que no. O sea, de Gmail, pero deberían ingresar a un enlace similar al que, o una interfaz como la que estoy mostrando ahora, ¿no? Me comentan, por favor. De momento veo que nadie. O quizás sí. Ok, mandado. Ah, no, sí, sí es ese enlace. Bien, bueno, en todo caso, me confirma alguien si pudo ingresar o no pudo ingresar. Hola. Sí se puede ingresar, me confirma Yasmín. Muchas gracias, Yasmín. A ver, entonces, allá, ya te veo. Probablemente seas tú. No, yo no puedo ver quién está conectado, pero sí puedo ver que alguien está conectado. Entonces, de ese modo, ya, perfecto, ya están ingresando ahora. Con ello ya podría avanzar para explicar un poco la siguiente parte. A ver si alguien más me confirma. Sí, también me confirma Cindy, muchas gracias. Bien. Bien, lo que vamos a hacer ahora es profundizar un poquito más esta parte, ¿no? Lo que es la búsqueda de información en esta base de datos, creo que probablemente muchos ya conozcan, pero sí es parte de nuestros procedimientos como gestionadores del repositorio institucional que tengan mayor alcance al respecto, ¿no? Tenemos lo que es como primera filtro de búsqueda, lo que es el Google Scholar, ¿no? Tenemos aquí lo que es una columna de identificación para la web o base de datos que vamos a visitar. Tenemos la estrategia de búsqueda que vamos a usar en cada caso. Tenemos el país a la que pertenece. Tenemos lo que es el enlace principal que va a la página de inicio de dichas plataformas. Y tenemos un enlace de búsqueda ya predeterminado, ¿no? Esto se debe actualizar frecuentemente. Y para nuestro caso, lo que vamos a hacer es Google Scholar, ¿no? Vamos a ir aquí y vamos a darle clic. Entonces, acá ya tiene un filtro, por decirlo así, predeterminado. Tiene lo que es el INIA, Perú. Voy a verlo en esta parte. El INIA. Ah, no, acá no se ve. O oh, sí. Allá, acá. Hay dos. Uno que es el INIA en todo histórico y hay otro que es el INIA para el 2024. Voy a darle los dos, ¿no? El primero es de todos los tiempos. Solamente le he añadido este filtro, que se tiene un total de 999 registros, pero teniendo en cuenta que desde mi parte yo he solamente colocado INIA desarrollado y Perú. Y le he quitado el sitio del repositorio porque no quiero ver resultados del repositorio. Le he quitado el sitio de la PGC porque también va a aparecer. Sitios de algunas tesis, la palabra tesis, sitio de libros y algunas otras páginas de interés, ¿no? Como Alicia también. De esta manera, hago que la información que se encuentra aquí esté un poco más menos sesgada, ¿no? Para que podamos disponer de nueva información que va a ser necesario registrar, ¿no? Por ejemplo, aquí puede, no sé si puede evidenciarse, algunas tienen un color un poquito más moradito y otros son un azul como que lo normal, ¿no? Lo habitual. Los que son moraditos son los que ya hemos visitado como parte de nuestra labor del área, y los que están azules todavía, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros, o puede hacer usted, es ingresar, por ejemplo, aquí. Eso yo no lo he visto, está en azul. Y lo que voy a revisar es si tenemos la afiliación de línea, ¿no? Por ejemplo, este es parece un preliminar, un preprint, que tiene que ver con
Carmen N. Vigo. Carmen N. Vigo, ¿no? Entonces acá tenemos que colocar una afiliación de línea, o al menos es lo que hace referencia, es status preprint. Ha sido posteado el 13 de febrero, probablemente si ya lo hemos visto, sino probablemente otro compañero. Tenemos un resumen y buena información adicional. Entonces, ¿cómo podría hacer si deseo añadirlo al repositorio? Uno que ya sé que es un preprint, tendría que ver para la revista, para esta revista que es Gelillo, si es que me permite, dentro de sus políticas, publicar en dicho estatus, ¿no? Voy a ver si puedo descargarlo. Voy a ver si lo puedo descargar. Bien, este es un poco de sus anexos. Parece que es preprint, no peer review, ¿no? No está revisado por pares. Vamos a ver un poco más lo que es la afiliación. O sea, el primer filtro que hicimos fue aquí ver el autor y ver la afiliación. Si tenemos la afiliación de línea, nuevamente vamos a buscarlo aquí. Escuela de posgrado, Facultad de Ingeniería Zootecnia, Instituto de Investigación. No veo innovación agraria. Me parece que no está. Dice número 3, Carmen Vigo. Instituto de Investigación Nacional de Ganadería, Facultad de Ingeniería Zootecnia, Agronegocio y Bibliotecnología, Universidad Nacional de Tarija, tal, tal. Ya. Entonces, acá aparentemente sí lo registró en un primer momento como afiliación de línea, pero al momento de ver la publicación no tiene la afiliación de línea, ¿no? Entonces, yo no podría, porque no tengo la publicación en sí, que viene a ser esta parte, la afiliación de línea, ¿no? Entonces, no podría publicarlo en mi repositorio. Tengo esa duda, es mejor no incurrir en algún, pondría en riesgo quizás el cumplimiento o no de las políticas, ¿no? Entonces, no lo voy a considerar. Vamos a ver otro. Podrían ver cualquier otro en realidad, pero yo estoy haciendo de paso una búsqueda de aquellos que quizás no tenga. Voy a ver aquí de 2024. Acá tenemos uno, que está en azul azul. Veamos si hace referencia a línea en sí, ¿no? Este es del 17 de julio de 2024. Tenemos a dos investigadores, tenemos a Richard Solorzano Acosta, y yo puedo ver aquí que la afiliación sí me hace referencia a línea, ¿no? Y Kenji, en el caso de Kenji también, Kenji Kiss, ¿de acuerdo? Entonces, acá yo ya veo algunas cosas, ¿no? El Open Access, veo el título, el tipo de documento, tengo la revista, tengo el DOI, tengo el ACSTRA, bueno, la información en general, porque ya es un documento de acceso abierto, puedo ganar alguno de los metadatos que necesito. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Ya. Entonces, lo que faltaría yo corroborar es si es que en la publicación, si hace referencia a la afiliación de manera correcta. Pero un momento. Un momento, un momento. Ya. Un momento. Perdón. Disculpen, disculpen un momento. Ya. Entonces acá vemos el documento y sí, tenemos aquí que está la afiliación, ¿no? Que hace referencia número uno, Richard Solorzano Acosta, perdón, y Kenji R. Quispe. Entonces sí. Entonces, voy a tratar de retroceder, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Un momento. Ya, entonces lo que procedería en nuestro caso, uno que tiene que estar en el repositorio. Yo no sé si actualmente en la gestión que se viene haciendo ya se encuentra en el repositorio. Puede ser que sí. Pero vamos a buscarlo con su DOI. Yo tengo acá lo que es la matriz de registros. Y bueno, sí, puedo ver que ya ha sido registrado en el repositorio. Tenemos fecha de publicación del documento 17 de julio del 2024, fecha de incorporación 19 de julio del 2024. Podemos ver el DOI y el. Este no pueden tener acceso, pero vamos a verlo en el repositorio en sí. Ese mismo documento ya ha sido mapeado por nuestra área y se encuentra ya disponible, ¿no? Tenemos
el resumen, ¿no? También hace referencia a la fecha de publicación, a la revista, al resumen, a palabras claves, metadata, esos son los metadatos que nosotros manejamos, el editor, la citación, y bueno, acá también como es acceso abierto, podemos acceder al documento. Entonces, esa es la función un poco del repositorio, ¿no? Ganar quizás un poco de tiempo para que pueda encontrarse en el repositorio y no solamente los investigadores que están más abocados en esa investigación puedan compartirlo, sino puedan darle un poco mayor de alcance a su investigación desarrollada, ¿no? No sé si hasta ese punto hay alguna pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué podemos publicar este documento? A ver, vamos a hacer, quizás alguien se pregunte, ¿por qué podemos sí publicar este documento que nos avala? Vamos a ir aquí. Tenemos lo que es búsqueda. Tenemos lo que es Sherpa Romeo, ¿no? La fila número 8, Sherpa Romeo. Y lo que voy a hacer ahora es buscar información de la revista. Voy a buscar información de la revista. Vamos a verlo más adelante, pero voy a resumir un poco para que pueda entenderse aquí. Necesito lo que es el código ICCN de la revista. Puede estar en alguna parte, pero a ver, voy a buscarlo en... La manera que podría usar para buscarlo es irme al ROAT ICCN y colocar el nombre de la revista, ¿no? La revista se llama Journal of Sustainable Agriculture. Vamos a ver si está por acá. Environment. De acá, a simple vista, creo que no está el ICCN, porque lo filtré como ICCN y no lo encontré. No sé si esté por ahí. No está. Lo que yo haría sería buscar acá, en este directorio de recursos escolares de acceso abierto, y le daría búsqueda. Uy, creo que no me permite buscar. Está un poco lento. Parece que ahora sí está buscando. Ya. Oh, no aparece. Ya. Acá no lo puedo encontrar. Lo que podría hacer también es buscar de otra manera. Filtrar en lo que es Google el nombre de la revista e ICCN, ¿no? Y bien, acá ya por default me parece que el editor me da la información de la revista, ¿no? Entonces acá está, el online, el código ICCN, que es International Serial Number para la identificación de la revista, ¿no? Otra opción quizás pudo haber sido, no lo intenté. Puede haber sido simplemente darle aquí a la revista. Si le daba aquí a la revista, ya me doy cuenta que podía obtener dicha información. Entonces, lo que vamos a hacer es coger lo que es en este primer caso el online, ir a lo que es Sherpa y poner el código. No sé si hay alguna pregunta antes de que continúe. Quizás es un poco rápido. O está bien. Me voy a ir a Sherpa. Voy a buscar este número. De acuerdo. Acá me sale ya la información de la revista, ¿no? Me sale su código ICCN, me sale la web, el publisher o editor. Tenemos la lista de DOAT y lo que voy a ir es esta parte, ¿no? Voy a ver lo que es la política de publicación. Para nuestro caso, tenemos, para la revista en general, tenemos que para una versión publicada como es la reciente, no hay embargo, usa una licencia Creative Commons by 4.0 y que esa ruta incluye el acceso, la publicación de acceso abierto, ¿no? Vamos a leerlo de nuevo, mejor para que se entienda, perdón por el apresuramiento, ¿no? Tenemos, es Open Access Publishing, sí, esta ruta incluye el acceso, la publicación de acceso abierto. O sea, la revista, sí. Tiene tiempo de embargo, ¿no? No presenta un tiempo de embargo. ¿Qué quiere decir?
que una vez publicado puede ser nuevamente administrada hacia otro tipo de locaciones sin tener un candado o una restricción para su disponibilidad en dicho repositorio o plataforma. La licencia cumple con la licencia de acceso abierto. Sí, tiene una licencia de acceso abierto, Creative Commons. A quien tiene que darse los derechos de autor son a los autores, ¿no? El copyright. Tenemos el Publisher Deposit va por predeterminado por Partner Central. Tenemos el Location, que es, puede ser en any website, puede ser en un repositorio Portnet Central o un journal website, ¿no? La página web de la revista. Any website, nosotros ya estamos aquí en esta parte. Condition es que Hosting Site Must Incorporate, o sea, el sitio que hospeda dicho documento debe incorporar Amendments, Arbitration y Sub, ¿no? O sea, debe como hacer vinculación o mencionar que, voy a leerlo mejor en español porque si no quiero equivocarme, pues no estoy seguro. El sitio de alojamiento debe incorporar las enmiendas o retractaciones emitidas por el editor. Tenemos acá mayor información. La fuente del editor debe ser citada con una cita. Eso también es lo que hacemos en el repositorio. Y debe enlazar con el artículo publicado con el DOI. En este caso, tenemos acá el DOI y tenemos la cita. ¿De acuerdo? Y también hacemos referencia al editor. Y bueno, del mismo modo también hay para la versión aceptada y para la versión enviada, ¿no? No sé si se llegó a entender un poco de lo que trato de informar al respecto, pero es un poco el proceso que se maneja en cada caso, ¿no? En cada caso. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Y eso es lo que permite que podamos no incumplir con algún tema político de acceso abierto. ¿No? ¿Qué pasaría si acá dijera, en lugar de no embargo, diría de repente 6 meses? Si dice 6 meses, pues de esa manera tendríamos que sí hacer el registro en el repositorio, pero no estaría disponible dicho documento por 6 meses. A veces ocurre que hay casos que ocurren, entonces hay que tener en cuenta ello. Bueno, del mismo modo, podemos ver que tenemos esa información de Google Scholar. Ahora vamos a ver para DOAJ. Para DOAJ tenemos. ¿Dónde está? Para DOAJ, volvemos acá a la estrategia de búsqueda y puedo darle aquí. Y aquí también van a aparecer documentos que hacen referencia a la institución, pero para ello hay que verificar que los registros que se encuentran hagan referencia a la afiliación de línea, ¿no? Por ejemplo, este primer caso no hace referencia a línea, pero es la estrategia de búsqueda que utilizamos, ya que, ah, no, sí, sí hace referencia a línea, acá está, de Mayor Igoña, ¿no? Entonces, de igual manera, lo que haríamos en este caso es entrar al registro, tendríamos que ir a Read Online y verificar si se encuentra este documento con afiliación de línea. Tenemos aquí el C que nuevamente hace referencia a Mayor Igoñas. Vamos a ver el PDF. Está en acceso abierto. Y acá está disponible, ¿no? Y también dice acá Mayor Igoñas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver su DOI. Si es que, bueno, en mi caso, como parte de las labores del área, tenemos que ver quién tenemos que registrarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Ay, parece que no está. Ay, así está acá. Tenemos aquí que fue publicado el 14 de junio y que se incorporó al repositorio el 26 de junio. Vamos aquí al enlace Hanle. Les voy a compartir, de hecho, y van a poder visualizarlo. Si hay alguna observación al respecto, o sea, como que si el documento tiene una mala edición, esto hay un error, los propios autores pueden comunicarse con nosotros y hacernos llegar dicho comentario. Nosotros, al contrario, estamos agradecidos y nos sirve como parte de mejora, ¿no? Pero no es lo ideal que pase.
Y bien, acá tenemos el registro, tal cual lo vimos anteriormente, y también tenemos el acceso a dicho enlace, ¿no? Al dicho documento adjunto. Tal cual se ve aquí. Es lo mismo. Bueno, ese no es. Es el de acá, me parece. Entonces, pero ya está en el alcance del repositorio. ¿De acuerdo? Vamos a reducir un poco las pestañas que manejo. No sé si hay alguna consulta. De repente, por ejemplo, ustedes son investigadores o tienen publicaciones y no se encuentran en el repositorio. De alguna manera, nosotros también deberíamos dar cumplimiento a ello, ¿no? No sé si alguien desea intervenir o todo está claro hasta el momento. Por favor, quede atento a sus comentarios. ¿Alguien tiene alguna duda, quizás? ¿Todo bien? De acuerdo, seguimos con DOAT. Tenemos ahora para Scopus. Para Scopus, de igual manera, manejamos la búsqueda en su web principal. Tenemos la estrategia de búsqueda que hace referencia a la afiliación. Puede ser EEA, E.E.A, el INIA ya desarrollado, el National Institute of Agrarian Innovation, el Programa Nacional de Innovación Agraria, el PNIA y la Estación Experimental Agraria. Y también tiene que hacer vínculo con el Afil Country, que tiene que ver con Perú. De esta manera se desarrolla, hace referencia a la afiliación de línea y tenemos como país Perú. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ir aquí y vamos a ver en Scopus, que está acá. La estrategia de búsqueda que utilizamos y el enlace, ¿no? Vamos a darle aquí. Ah, bueno, como les mencioné, yo no estoy en la red de línea, pero puedo identificarme con mi CTI Vitae, ¿no? Entonces, de esta manera, sí podría acceder. Y ya. Ya está acá el filtro establecido. Por lo tanto, puede visualizarse, ¿no? 460 documentos encontrados que hacen referencia a la afiliación de línea. Ese es el más reciente. Vamos a darle clic. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos la revista Journal of Cotton Research. Tenemos el título. Acá ya me dice que es de Open Access, que tiene la ruta dorada Gold Open Access. Tenemos también información de los autores y acá por debajo información de las afiliaciones. No, acá ya tenemos conocimiento que es Gold Open Access, ¿no? Eso quiere decir que el autor corre con los PCA, los cargos por procesamiento. Entonces, o los APC. Y también tenemos que el ICCN, tenemos el DOI, tenemos el Publisher, tenemos el Language, ¿no? Entonces, vemos el D. El D hace referencia a Rivera, Marita y Ulisa Nieves. Y lo que voy a hacer ahora, dice diciembre de 2024, pero ese es por la fecha de la publicación de la edición de la revista, ¿no? El artículo puede estar ya publicado, no hay problema. Entonces, ¿qué diría aquí? Me voy a Full Text Options y me voy a View at Publisher. Y ya, ahora sí puedo entrar a esta información. Journal of Cotton Research, Defining the. Bueno, acá está el título de del artículo. Tenemos la fecha de publicación. Esa es la página web ya de publicación de la revista, que es acceso abierto, tal cual ya sabíamos. Rivera, Marita y Ulisa Nieves, también hace referencia a línea. Por acá tiene que estar lo que es el documento. Acá está el documento. Y nuevamente revisa lo que es la afiliación, ¿no? El 4, National Institute of Agrarian Innovation, en línea, ¿no? Acá está en inglés. Entonces, lo que vamos, no, lo que no me queda claro es a qué dirección pertenece. Ojo con eso. Entonces, vamos a verificar si ya se encuentra en el repositorio. Si no se encuentra en el repositorio, es nuestra labor registrarlo, ¿no? Para que de esa manera tenga mayor alcance al público en general, ¿no? En esa parte de abajo, About this article, tenemos información del DOI. Ahora me voy a mi consolidado y verifico si lo tengo subido. Acá está. Les voy a compartir el enlace Hangle.
Y de esta manera, si me voy al Hangle, puedo ver el registro, ¿no? Es el mismo título, acá están los autores, tenemos la fecha de publicación. Ah, no, no analizamos lo otro, ¿no? Tenemos la fecha de publicación, pero ¿cuándo fue incorporado? La fecha de publicación fue el 2 de julio, pero la incorporación fue el 24 de julio, ¿no? Lo ideal es que este tiempo sea lo más corto posible, ¿no? A veces por el tema de búsqueda o que no siempre nos notifican o por diferentes labores o carga en general del área, no se puede hacer de manera inmediata. Pero lo ideal es que sí. En la medida que nosotros estemos informados, podemos hacer ese, reducir ese periodo de disponibilidad en el repositorio. Y por último, tenemos acá el documento, ¿no? Seguramente si verificamos el Sherpa, no va a ocurrir lo mismo, ¿no? Que sí se puede publicar y que es permitido y que no tiene tiempo de embargo. Y también vemos el mismo documento. Eso en el caso de Scopus. Lo que también hacemos, no sé si lo llegué a mencionar, es que esté indexado en todo, bueno, verificamos la indexación en diferentes fuentes, ¿no? Sea WoW, sea Scopus, sea Doat, sea Cielo. Adicional a lo que ya estamos viendo de manera resumida. Y bueno, también en caso de Scopus nos permite ponernos alertas cada vez que mi estrategia de búsqueda encuentre algún nuevo resultado, ¿no? Y de esa manera acceder de manera más rápida. Tenemos para el caso de Cielo. Bueno, para el caso de Cielo es un poco más dificultoso en general poder buscar información. Tenemos acá los enlaces para Cielo. La estrategia de búsqueda que usamos es en Google, ya que no tiene de momento un sistema de búsqueda avanzada más efectivo, a diferencia de Scopus o el mismo WOS. Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, esto, lo que yo busco son documentos recientes para este tipo de revistas de Cielo. Tengo Cielo Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, España, México, Paraguay, Perú, Preprints y Uruguay. Para el caso de Perú, voy a utilizar la estrategia de búsqueda INIA Perú en Google, ¿no? Y que esté filtrado por el año 2024. Tengo el año 2024, le coloco el nombre de la institución y Perú, porque puede haber INIA de otro lugar. Y aquí voy a buscar los documentos que me aparezcan como nuevos, ¿no? Por ejemplo, aquí. Lo otro es hacer seguimiento a las revistas que sé que están indexadas en Cielo, ¿no? Entonces, acá tengo este documento, pero no me hace referencia a la afiliación de línea. ¿Pero por qué me apareció como resultado? Porque el lugar de estudio se realizó en el INIA. ¿Esa información es suficiente para que sea publicada? No, no sería suficiente para que sea publicada. Hay otra condición que sí, que puede pasar. Que los autores quizás no sean de afiliación de línea, pero que en la parte de agradecimientos o sobre todo en acknowledgement o en financiamiento, hagan referencia a un proyecto donde esté el INIA o que el INIA haya esté gestionado, ¿no? En este caso, este documento en sí no lo dice, es un artículo científico, solamente me menciona en esta parte que se realizó en el ILPA Puno, ¿no? Sin embargo, eso puede ser por un tema de apoyo, ¿no? Un apoyo a lo que es la investigación. De repente hay algún proyecto, algún acuerdo, algo más o una tesis, pero no, no tengo de momento esa información. ¿Podría profundizar un poco más? Sí. Podría irme quizás a la web de la revista. Espero que pueda entrar porque a veces aquí en Cielo ocurre algunas fallas. Y verificar si tiene algo más sobre confounding, ¿no? Lo otro que podría hacer es mapearlo de todos modos, ¿no? Sé que esa investigación se hizo en el INIA. ¿Estaría de acuerdo los autores compartir su información para que esté aparte del repositorio de línea como parte de las investigaciones que también involucran a la institución? Es una pregunta al aire, ¿no? A nivel de políticas o de derecho de autor, no, no, no deberíamos, ¿no? Pero si tenemos la autorización del autor, digamos, si es un compromiso que se puede hacer, ya teniendo en cuenta que tenemos una directiva para lo que es el registro y acceso al repositorio institucional de línea, pues probablemente sí se pueda administrar de dicha manera, ¿no? Es una sugerencia al aire, porque hay muchas investigaciones, como así hay investigaciones que no están mapeadas, hay muchas investigaciones que se realizan en el INIA, y quizás un compromiso, no digo que lo sea, pero suelto una idea al aire, sea que esa investigación, por quizás de alguna manera también tenerlo trazable,
se encuentra en el repositorio institucional, ¿no? No lo sé. O no sé si el rol que tenía la persona era de tesista, pero de repente no era de línea, pero sí era tesista bajo algún asesor de línea. No lo sé. Eso es lo que también está en evaluación de nuestra parte. Ese es el documento. Vamos a ver si el documento de la revista en sí me dice por algún lado lo que es financiamiento. Voy a buscarlo de nuevo. Ese es el documento. Pero no vaya a ser que me haya confundido. Respuesta de pastizales. Ok. Respuesta de pastizales. Ah, sí, sí es. Vamos a ver si sigue aquí la información. Sí, acá está lo de línea, sigue siendo el lugar de estudio. Voy a ver si hay alguna parte donde me dice financiamiento. Desconozco si realmente tiene, ¿no? Conclusiones. No hay agradecimientos y tampoco financiamiento, ¿no? Entonces no podría. Eso para que se tenga en cuenta. De acuerdo, continuamos. Eso, entonces, si no se pudo aquí, vamos a ver otro acá. El de acá. El de acá me parece que ha sido indexado, no mucho, por lo que veo acá 2024. Dice resistencia estudiada facial hepática. Voy a ver, ese documento me suena. Dice resistencia y sensibilidad facial hepática frente a cuatro principios activos y antihelmínticos en Cuyes, Cabilla, Porcelos, Cajamarca, Perú. Acá hace referencia también al lugar de línea. Y acá sí dice la afiliación de línea del investigador del baño del Inca. Y sería el número 2. Los investigadores que están haciendo referencia al número 2. Amarante, Florian Alcántara, Yuriga Estela Manrique. ¿Es correcto? Ok, voy a ver por si acaso aquí lo que es la publicación en la página de la revista. Tenemos igual Amarante Florian Alcántara. Solamente es para verificar, porque ya lo vi en la publicación, que es lo que más me vale, y yo digo Estela Manrique. De acuerdo, entonces lo que voy a hacer es buscar información del DOI. Si es que ya lo tengo mapeado. En este caso sí me arrojó un resultado. Y sí, sí lo tengo mapeado. Este documento tiene, o sea, sí se encuentra en el repositorio, ¿no? La publicación fue el 30 de abril, se publicó o se incorporó en el repositorio el 16 de mayo. Acá tenemos que para nosotros, en aquel momento que se registró, no se encontraba indexada, pero como hemos visto ahora, ya cuenta con indexación cielo. Le ponemos un sí y le agregamos lo que es cielo. Ahora, ¿tendrá DOAJ, tendrá Scopus, tendrá WOS? No lo sé. Es algo que también un proceso que hacemos cada cierto tiempo es verificarlo. No sé si el siguiente diapositiva me apoya con eso, pero si no, lo vemos más adelante. Tenemos búsqueda de información en Web of Science. Vamos bien con el tiempo. De igual manera, para buscar en Web of Science, podemos darle clic a la parte de abajo, la última fila, el 18. Por si acaso voy a ver. Si hay alguna pregunta adicional, perdón. Para ese caso sí requiere que haya un registro. No sé si todos cuentan con usuario. En mi caso, yo me registré con un usuario en esta parte. Solamente debes llenar los datos y puedes crearte un usuario. Es gratis. Sin embargo, la búsqueda de información para artículos no necesariamente es gratis. Ahora, por otro lado, de alguna manera, cuando nosotros ingresamos aquí y, bueno, por default, te va a aparecer este tipo de búsqueda. Bueno, no debería aparecerte eso en realidad. Debería aparecerte como con una limitante, ¿no? No es un poco el tema de hoy, pero un poco para que entiendan. Bueno, no puedo verlo. Lo que sí, si ustedes ingresan con su usuario creado desde esta parte, podrán acceder a la búsqueda de información, aunque no tengan algún vínculo. Y luego aquí pueden hacer la búsqueda desde su barras de búsquedas avanzadas, ¿no? Pueden editarlo por título, por DOI, por autor, ¿no? Eso como un tip, por decirlo así de momento, ¿no? O algo que nos permite acceder. Ahora bien, en nuestro caso, que tiene que ver con WOS, sí tiene que ver lo que es las publicaciones.
Por lo tanto, nosotros usamos la estrategia de búsqueda INSNAC, ¿no? Que hace referencia al Instituto Nacional de Innovación Agraria, pero también hay que verificar de todos modos si es que hace referencia al de LINIA Perú. Este primer resultado, vamos a verlo. Tenemos también ese registro, el título, los autores, la fuente o la revista, el DOI, el número de artículo, la fecha de publicación, la fecha de indización también me da ese dato adicional, el tipo de documento es un artículo, el abstract, ¿no? Y acá en la parte de abajo, address, tenemos las filiaciones. Y para este caso, me dice que es de la Dirección de Supervisión y Monitoreo de Estaciones Experimentales Agrarias, el número 2. El número 2 viene a ser, a ver, número 2. Sí, me dice número 2, sin embargo, veo que acá no me dice cuál es el número 2. Entonces, necesito más información. Lo que vamos a hacer ahora es, a ver, podemos ir a lo que es la fuente. No, no puedo ir desde aquí. Lo que tendría que hacer es buscar la manera de ingresar a este artículo. Me parece que desde aquí mismo no puedo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es complementar con otra base de datos de búsqueda, ¿no? Tenemos aquí en búsqueda lo que es Crossref. Crossref se encuentra, lo voy a agrandar un poco más. Crossref. Acá está, Crossref. Vamos a ingresar aquí. Ingresamos a Crossref y lo que vamos a requerir es el DOI. Esa es una forma, ojo, podemos buscar el título, podemos buscar los autores, pero lo que vamos a hacer ahorita es ir al artículo en sí. Vamos a ir a colocar esa parte del DOI desde el número 10, le damos Enter, y acá tenemos el documento, ¿no? Entonces voy a ir ahora sí a su enlace DOI. De esa manera ya pude ingresar a la publicación del artículo en la revista. Acá tenemos de igual manera el título, el nombre de la revista, un poco de la fecha. Tenemos acá que ya está en acceso abierto. Podemos vincular nuevamente lo que es Tor, que es de la letra B, Darwin Gómez Fernández. Ahora acá ya sí puedo visualizarlo mejor. Mayur Igoñas, Nilton Rojas Briceños. No, Nilton Rojas Briceños no, perdón. Solamente son Mayur Igoñas y Darwin Gómez Fernández. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver ahora es el PDF. Debe ser un documento reciente. No sé exactamente cuál es la fecha de publicación. Lo dice por acá. 28 de julio. Sí, es relativamente nuevo. Y nuevamente verificamos las afiliaciones, ¿no? El B. Tenemos el B. Igual coincide Darwin Gómez Fernández y Mayur Igoñez. Ahora voy a ir a lo que es el DOI. Nuevamente el DOI, bueno, ya lo tenía desde aquí. Y vamos a verificarlo en nuestra lista, si es que está en el repositorio. La verdad, desconozco. Aún no. Está pendiente de gestionarse seguramente, pero la intención es que se encuentre. Ahora, lo otro que tenemos que hacer previamente, porque no sé el motivo, es que hay algún filtro de política, ¿no? Pero más o menos esa es la dinámica que manejamos internamente. No sé si hubiese una pregunta al respecto, si alguien tuvo alguna duda. Todo ok. Entonces ya corroboramos, ¿no? Y así con cada uno, ¿no? Y de esa manera se va adquiriendo mayor con documentos al repositorio institucional para disponibilidad del público en general. Y también le damos difusión a los artículos científicos si cumplimos con nuestro rol. De igual manera, Web of Science te permite activar alertas para que te notifiquen de acuerdo a tu mecanismo de búsqueda cada vez que se encuentra algo nuevo, ¿no? ¿Cómo se hace ello? Por ejemplo, aquí, lo que se hace es, ya tengo mi mecanismo de búsqueda. Uy, no. Acá debe aparecer por aquí algo adicional. No, me parece que no me parece. No sé si es porque no tengo el usuario oficial o porque no lo encuentro en estos momentos, pero debería aparecer la opción de setearlo como un mecanismo de búsqueda. Lo otro que yo tenía era buscarlo en settings. No.
Creo que no lo tengo activado en estos momentos. Normalmente te aparecía así como una opción para activarlo. En este caso, no me está apareciendo ahora. Como les comento, no sé si sea por ello, ¿no? Esa imagen en todo caso es de un usuario anterior. Pues sí, no lo veo por aquí. De acuerdo. Entonces vamos a detener esta parte. Vamos a continuar con la presentación. Y lo otro es buscar la información en las páginas de las propias revistas, ¿no? También en esta hoja, en lo que es revistas CRI, en esta pestaña, también tienen lo que es un listado de revistas y acá se actualiza cada cierto tiempo que hacemos un registro y esta revista no se encuentra en nuestra base de información, en nuestra matriz, ¿no? Actualmente hay alrededor de 239 revistas. También tenemos información como el editor o publisher, tenemos si está indexada o no, si está indexada en qué base de datos, el país, el código ISSN online, el código ISSN print, la página web de la revista, tenemos la información en MIAR. Bueno, acá eso está un poco pendiente de terminarlo, pero lo que se intentaba hacer es agregar lo que es la base de datos si se encuentra en citas, en multidisciplinas, en especializadas o de evaluación, ¿no? Ese está pendiente de complementar por nosotros. Los que están en rojo es que no se encuentran. Por ejemplo, aquí podemos ir a una revista. Ah, no, ese es su registro en MIAR. Podemos ir a una revista, por ejemplo, de Perú. Yo quiero buscar una revista que sí esté indexada, que me diga, que tenga quizás todos, DOA, Cielo, WOS, Scopus. Y esas son las revistas, ¿no? Si yo quiero publicar en alguna revista que tenga todas esas indexaciones, pues me voy de preferencia a estas aquí, ¿no? En el caso de Perú tenemos dos. Tenemos Ciencia Agropecuaria y Revista Peruana de Biología, ¿no? No sé si haya más. En todo caso, también nosotros venimos actualizando las nuevas incorporaciones y viendo el cruce en qué base de datos se encuentran o no. Y eso también nos sirve para que pueda tener mayor alcance y visibilidad la publicación científica, ¿no? Eso en caso de países latinoamericanos, ¿no? ¿Por qué? Porque incluye Cielo, ¿no? Si yo le quito Cielo, sería TOAD, Scopus y WOS, ¿verdad? Ya que ya me da un mayor alcance de revistas. Y algunas pueden ser de acceso abierto. Ay, perdón, me equivoqué. No sé si hay alguna pregunta adicional. Bien, seguimos entonces. Bueno, vimos la primera parte de ese flujo. Vimos este lado, ¿no? Lo que quizás me olvidé mencionar es que al ser tantas páginas de revista que debemos hacer búsqueda, nos vemos un poco limitados en ese aspecto, ¿no? Porque imagínense buscar en cada revista de las 229 aproximadamente que les mencioné, sería no lo ideal, porque no necesariamente vas a encontrar la información. Entonces, lo ideal sería que los documentos que han sido solicitados para publicación estén mapeados por nuestra área. Pero para nosotros estar mapeados necesitamos también algún instrumento que nos dé soporte para que nos puedan informar al respecto y así nosotros estar alertas. O también con la comunicación inmediata, ya sea por correos, directamente con la coordinadora del área, que es la ingeniera Carla Peña, con los correos hacia PGC o lo que es repositorio. Por otro lado, también puede ser al mismo comité. Nosotros a veces nos enteramos también por el LinkedIn, por las redes sociales de imagen, cuando quizás probablemente lo ideal sería publicitar más el repositorio, ¿no? Ahí es un poco también otra oportunidad de mejora. Por eso lo que generalmente se hace es las bases de datos, ¿no? Para reducir el tiempo de búsqueda. Ahora bien, voy a cerrar todo esto que ya lo vimos. Les recuerdo que pueden llenar su asistencia. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Eso ya lo vimos, eso también. Volvemos al repositorio. Ahora vamos a ver esta parte, ¿no? Comité técnico de edición y publicaciones de línea. Vamos a continuar. La otra parte del flujo es que el Comité Técnico de Edición y Publicaciones de Línea nos notifique mediante el mensaje que se solicita la publicación de ciertos documentos como editorial línea, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un modelo del comunicado que nos envían,
con la información de enlaces donde podemos descargar dichos documentos para poder registrarlos en el repositorio. También tenemos como ejemplos estudios de vigilancia, descriptores, manuales, guías, trípticos, dípticos, material de divulgación en general, libros, ¿no? Entonces, todos esos documentos son remitidos hacia nosotros y nosotros le damos de manera, en la brevedad posible, el registro en el repositorio, ¿no? Lo otro es que, como les mencioné en algún momento, también esto está concatenado con lo que es la revisión de un reporte de Turnitin, ¿no? Para poder reducir el antiplagio. Y lo otro, que también se sustenta, es el listado de auditoría en documentos científicos. Por ejemplo, tenemos aquí dos recomendaciones de acuerdo a dicha normativa. Tenemos que la recomendación 1 puede ser con el nombre completo del autor. Y la recomendación 2 con solamente un nombre, ¿no? El primero tiene dos nombres, el autor o más, y en el segundo solamente tiene uno. Vamos a hacer un ejemplo para que podamos visualizarlo de mejor manera. Para ello me voy a apoyar en el registro que han venido llenando. Uy, parece que no lo tengo aquí. Un momento. Ya, para este ejemplo vamos a utilizar de esta información que nos han brindado. Vamos a considerar a un investigador y que sea Renacid. Ya. Tenemos a varios investigadores. Voy a coger el primero que registró. Joel Kjeldo-Warrick Salazar. Tenemos información. Vamos a borrarlo de aquí. No sé si se llega a ver. Tenemos información adicional de la persona, que es de la estación experimental agraria Caná, del departamento de Ayacucho. Podríamos hacer un ejercicio con él. No sé si me menciona el área. Área investigación. De acuerdo. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Él tiene dos nombres, dos apellidos, su estación y la región. Vendría a ser parte del primer caso, ¿no? Tenemos que el autor vendría a ser él. Vamos a darle la forma. Y tenemos que considerarlo de la siguiente manera. Nombres. Cada uno puede hacer un ejemplo con su propio nombre, por supuesto. Yo del Cheldo. De acuerdo a lo que está escrito aquí. Depende de mi apellido. Apellidos. Apellido paterno. Sería Wari. Y apellido materno. Salazar, ¿no? Tenemos dos opciones entonces, de acuerdo a esto, ¿no? La opción 1, que sería el Yodel C. Bueno, si es. Bueno, yo lo colocaría C, no colocaría Che. Y sería Wari, ¿no? Con un solo apellido. La otra opción, la opción 2, sería Yodel igual C, Wari guión Salazar. Acá me da incluso mayor información, ¿no? Me da sus dos apellidos, que es importante cuando nosotros queremos trazar y hacer un registro en el repositorio, que se tengan los dos apellidos mapeados, porque a veces puede haber homónimos al respecto, ¿no? Con un solo apellido. Entonces, yo recomendaría la opción 2. Esa vendría a ser la primera parte, ¿no? Y esto en el caso de que tuviese un nombre, ¿no? Ahora vamos a ir a la otra sesión, que es la afiliación institucional, ¿no? Tenemos el nombre de la institución, que es Instituto Nacional de Innovación Agraria. Tiene que ser en español. Dice, nombre de los órganos de línea y órganos desconcentrados, ¿no? Puede ser Estación Experimental Agraria o Centro Experimental, pero también puede añadir lo que es la dirección, ¿no? En este caso, voy a tomarlo de una manera más rápida.
Perdón un momento, voy a ir a... Dirección de Supervisión y Monitoreo en Estaciones Experimentales. Tal cual lo menciona aquí. Ojo que eso se puede actualizar. Tenemos esta información también. Órgano de línea y la estación. Y nos faltaría lo que es la dirección, ¿no? Dirección, ciudad, código postal y país. Bueno, para este caso, también voy a apoyar de aquí. Nosotros deberíamos tener un listado al respecto, ¿no? Que precise las informaciones, pero voy a apoyarme de esta información. Veamos aquí. Tenemos la dirección. Acá está. Pero tenemos que darle la forma que nos pide, ojo. Y no sé si acá está también el código postal. Me parece que el código postal está acá. Igual quiero asegurarme. No me dice. No me dice. Quizás ahí tenga un poco de dificultad. Lo que podría hacer es considerar lo que me mencionó aquí, ¿no? Pero la verdad no estoy seguro. Supongamos que fuese ese de acá. Quizás cometa un error. Pero en este tiempo para ahorrar, por un tema de tiempo, lo voy a colocarlo así. Entonces volvemos acá. Primero va a la estación experimental, al centro experimental, en lo que es ubicación, ¿no? Vamos a ponerlo acá abajo. Luego sigue lo que es el órgano de línea, que vendría a ser este de acá. No sé si conlleva, pero le colocaré DESME. Y lo otro sería el Instituto Nacional de Innovación Agraria. ¿De acuerdo? Por último, la dirección, ciudad, código postal y país. Dirección, ciudad. Código postal y país, ¿no? Y esa sería su ubicación, no sé si es correcto. Entonces, ese sería su ejemplo, ¿no? Para el caso de Yodel, al momento de citar en los autores, en la parte de debajo del título debería decir de esa manera: Yodel C. Wari Salazar. Y luego, en lo que es la dirección, tiene que hacerse referencia de esta manera, ¿no? La estación, la dirección, el instituto y esta información. Le voy a compartir a ustedes. No sé si alguien tendría alguna duda o alguna pregunta al respecto, ¿no? Comparten el nuevo drive del TBBD. Ah, ya. Ok, sí, es cierto. No está compartido. Voy a compartirlo aquí. Voy a quitarle el filtro. Ah, no, ya le quité el filtro, creo, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá estamos. ¿Correcto? Seguimos entonces. Eso es como una recomendación. Bueno, ahora vamos a ver los metadatos en Dublin Core. Quiero ver cómo vamos con el tiempo. 11:39. Uy, ya me está pasando un poco el tiempo. Bien, tenemos este formato de registro, que es el que utilizamos basados en la guía Alicia, pero también tenemos que tener en cuenta la directriz Perucris. Como mencioné, en ambos casos se utilizan metadatos, pero no necesariamente son los mismos, pero lo que sí, lo que es lo mismo es que utilizan el estilo o tipo Dublin Core, ¿no? Que es lo que establece. Tenemos lo que son este documento de aquí les voy a compartir. Perdóname un momento, voy a dejar de compartir. Para que puedan verlo. Un momento. Un momento, un momento.
Les envío el enlace. Ya. Lo voy a convertir el documento, pero el documento solamente con formato de lectura. Estoy actualizando el acceso. Ya. Ya, ¿me confirma si ya acceder a dicho documento? Y lo vamos a ver también aquí. Y ahora sí. Y ahora sí. He compartido ese documento. No sé si lo puedan ver. Esperen, el documento yo no lo puedo ver. Ahí, acá está. No sé si llegan a acceder. En teoría podrían verlo. Y lo que vamos a hacer es verificar la información que se contiene aquí, ¿no? Vamos a verlo aquí paso a paso. Puedo ver que sí, ya pueden ingresar. Lo que está resaltado en un color un poco más gris, son elementos que quizás nosotros podemos llenarlo y no es una limitante para hacer el registro, ¿no? De esta manera, si lo descargan, creo que también tiene que descargarse para que funcione las barras deslizantes. Ya, tenemos aquí nuevamente el documento. Ya, ese es el registro que hacemos previo a lo que es este. Incorporación al repositorio, ¿no? Tenemos lo que es la comunidad, acá tenemos las comunidades del repositorio, tenemos lo que es la colección, las colecciones de acuerdo a su comunidad, la dirección a la que pertenece, la EA o sede central, tenemos el departamento y tenemos la afiliación, que es lo que vimos, por ejemplo, vendría a ser mi afiliación, vendría a ser el de acá, ¿no? Y si yo quiero ser más preciso, le separo la ubicación. Eso también me sirve para ver cómo, evaluar cómo se está manejando este tipo de información. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, aquí no sé si sea redundante Ayacucho, ahora que lo noto. Acá tendría que confirmar. Yo quizás lo quitaría, ¿no? Porque no sé si es Ayacucho o Huamanga y luego Ayacucho. Eso para, en caso de alguien que pertenezca, lo tenga en cuenta. Ya. Eso por este lado. Luego, aquí tenemos lo que es. El título, ese es obligatorio. Tenemos otros títulos que viene a ser otra parte de los metadatos. Lo que está en celeste no es obligatorio. Tenemos lo que es autores. Se puede listar diferentes autores. Eso también es obligatorio. Tiene que considerar que DC Stable Core Contributor es el tipo y el tipo de metadato ya desarrollado es el autor, ¿no? Tenemos fecha de publicación que también es obligatorio, fecha de embargo que es recomendado, en caso sea pertinente. La revista no es obligatorio. El editorial sí es obligatorio. Identificadores como el código ICCN e ICCN son recomendados. El DOI, el ISBN y el recurso del cual forma parte, si es que corresponde. Va a depender del tipo de documento. Tenemos la citación, tiene que ser en estilo APA para nuestro caso. El DCTI, tipo de documento, el idioma, los derechos. La licencia de uso, esto no se visualiza aquí. Tenemos aquí rights, por ejemplo, ¿no? Si es, uy, si es de acceso cerrado, restringido, con embargo o open access. Tenemos licencias de uso, de acuerdo a lo que sea acceso abierto Creative Commons. Tenemos el país de publicación, que es recomendado. El formato también es opcional. Tenemos el repositorio, que está en gris, eso ya está por predeterminado. El handle, que también es, si es pertinente. El tema, que es obligatorio. El agrobot, que es sugerido. El tema Octe, el material a la cual se encuentra. El resumen, o el abstract, que es obligatorio. Y el patrocinio, si es que corresponde, es recomendado colocarlo, ¿no? Y ese es el tipo de modelo que utilizamos, ¿no? Entonces, la idea es que en esta parte se visualice, ¿no? ¿Dónde se encuentra en el repositorio ya esto? Traducido una vez que es cargado, ¿no? Tenemos el título, tenemos otros títulos, el autor, la fecha de publicación. Lo que estamos viendo en este caso
viene a ser esta sesión, ¿no? Esa sesión de aquí. Tenemos la revista, el editor, voy a hacerlo un poco más rápido. Como mencioné en algún momento, lo que tenemos que hacer es verificar si la revista cuenta con, se encuentra indexado en estas bases de datos, ¿no? Para eso vamos a hacer el siguiente ejemplo rápidamente, ya que el tiempo me está ganando. A ver, voy a irme a la matriz, que manejamos. Voy a buscar, para que se visualice, un documento que tenga toda la base de datos indexadas, ¿no? Este de acá, a ver. Tengo, a ver, en estos momentos visualizo uno, ¿no? Este de acá. Les voy a compartir. Ya. Para esto, me voy a ir aquí. Y lo que debemos hacer es verificar la base de datos, ¿no? Ya está publicado en el RI. Tengo el código DOI. Lo saco de aquí. Y lo que voy a hacer es volver nuevamente aquí, que es la búsqueda. En búsqueda, en la hoja de búsqueda, me voy a ir a lo que es la base de datos, ¿no? Tengo DOAJ, tengo Scopus, tengo Web of Science y no tengo Cielo aquí, pero tengo Cielo por acá. Voy a buscar en Google en realidad, no voy a buscar en Cielo, voy a buscar en Google. ¿Por qué? Porque quiero ganar un poquito de tiempo. No estoy seguro en cuál está. Uy, acá no sé qué pasó. Vamos a ver nuevamente si puedo ingresar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Veamos si puedo ingresar. Ya. Pues ya ves, por ese enlace sí puedo ingresar, por el otro no. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el DOI, ¿no? Me voy a ir aquí, voy a buscar el DOI y voy a buscarlo acá. No hice la precisión. Bueno, acá se encuentra el documento, como ven. Es el mismo documento. ¿Sí? De estos autores. No hice la precisión, pero hay un tema de tiempos, ¿no? Fecha de envío, fecha de aceptación, fecha de publicación, fecha de indexación, ¿no? Iré a reducir todos esos tiempos, ¿no? Haciendo este trabajo. Tenemos acá que ya está indexado en WOS. No sé cuándo fue publicado, pero sí podría ver cuánto está indexado. No es la idea en estos momentos. Yo verifico que se encuentra en WOS, se agrega esa información en el registro. Tenemos ahora lo que es Scopus. Igual me voy a ir a lo que estoy y voy a buscar el DOI. El DOI es el número 10, ¿no? Y también voy a ver que se encuentra aquí ya indexado en la base de datos, en ¿no? el mismo documento. Del mismo modo, me voy a ir a DOAT. No sé si es un poco rápido, me interrumpen si algo no queda claro. Y primero voy a buscar en Oldfield. Y aquí encuentro también que está indexado en DOAT, perdón. Y por último, si quiero ver que está en Cielo, lo que voy a poner es el DOI y le voy a poner Cielo. Ya sé que está en Cielo, ¿no? Pero voy a ponerle así y me va a aparecer también indexado en Cielo, ¿no? De esta manera, nosotros hacemos esa verificación con cada documento, ¿no? Porque puede ser que nos alerte WOS, pero de repente ya está indexado en Scopus o va por Cielo. O también podemos ver la revista, ¿no? No hice el énfasis, pero la revista es Ciencia Agropecuaria. Entonces, creo que sí, me suena que hace un momento lo hemos visto. En la revista CRI podemos buscar que Ciencia Agropecuaria justamente está resaltado, tiene DOAT, Cielo, Scopus y WOS. Ahora no sé un poco más de información, cuál es la ruta que sigue usualmente. Lo que sí podría ver es en Scopus, ¿no? ¿Qué ruta tiene? Ah, dice que tiene la ruta ahora. Entonces no te cobraría. Ah, no, perdón. Entiendo que correrían con los gastos de publicación. Eso sí, ahí mayor profundidad no podría brindarles al respecto. No sé si hay alguna pregunta. Ok. Y también de igual manera hacemos la verificación con las revistas, pero en este caso para enlaces que tienen que ver con la indización de la misma, ¿no? Entonces, para acá hacemos la búsqueda del código ICCN para las revistas en estos enlaces, para verificar data más precisa de información, ¿no? No lo voy a hacer como ejemplo. Tenemos también la verificación por Kierpa y las licencias que aplican en caso de acceso abierto. Registro de información. Complementamos esto, identificadores, recursos que forman parte, en este caso la revista, la citación,
el tipo, el lenguaje, derechos, derechos de Creative Commons, derechos de política del documento, de la revista, el país, el tema, los metadatos Agrobot, el resumen. Dice, referencia a artículo científico. De acuerdo al tipo de documento que corresponderá registrar, se podrán omitir algunos metadatos ya que no aplicarían. Busca de documentos técnicos en el RI. Acá tenemos unos ejemplos de búsqueda. Para eso, tenemos que ir de nuevo al repositorio. Y voy a darle en la lupa. En esta parte podemos ver que nos muestran los autores, que es resultado de búsqueda con el más autor con más dineros registrados en el RI, sería el INIA por default, porque las mayores publicaciones son del INIA. Y tenemos resultado de búsqueda con la fecha de publicación, de acuerdo al entorno, ¿no? Por ejemplo, alguien mencionó en algún momento, participó diciendo que qué pasó con las búsquedas de estas fechas, ¿no? Acá tenemos un periodo que no es que no se haya hecho publicaciones, sino que falta digitalizarlo y anexarlo en la public en lo que es el repositorio institucional. Es un trabajo que quizás en algún momento se tenga que aplicar. Es una muy buena observación. Seguimos. Tenemos resultado de búsqueda con la palabra clave con más ítems registrados. Acá también se repite esta parte. Agricultura es la palabra más sugerida. Y ya podemos hacer, bueno, por último, esto también que tiene que ver con palabras claves, se encuentra en lo que es la nube de palabras que se encuentra en la interfaz de inicio del repositorio. Luego en búsquedas podemos hacer filtros por todo el repositorio o todas las co comunidades. Podemos añadir más filtros por título, autor, asunto, fecha publicado, contenido. Es mucha información. No todas son necesariamente necesarias, pero no todas son necesariamente utilizadas. Pero pueden servir de referencia, ¿no? Por ejemplo, algunas ascendentes, fecha de subida, la disposición de cantidad de resultados y eso. Si hacemos una búsqueda por default, como mencioné, va a aparecer el total de registros, son 2.476 aproximadamente. Ahora tenemos este ejemplo, que suelo hacerlo, que es con la palabra papa. Digamos que alguien quiere buscar por default en todo el repositorio Papa. Perdón. Si busco la palabra Papa, el repositorio me va a lanzar todos los documentos, desde iniciando con títulos, palabras claves, comentarios en resumen, el resultado que tenga que ver con ese cultivo, ¿no? Sin embargo, el resultado que me indica es de 541, ¿de acuerdo? 541. Si yo me voy a la última página, voy a ver que ya los títulos no hacen referencia a papa. Hacen referencia a términos que no vinculan la palabra papa. Si me voy dentro del registro y busco la palabra papa, tampoco la voy a encontrar. Entonces, ¿por qué es lo que me está reconociendo como resultado? Si me voy al documento adjunto, uy, en la cabeza demasiado. Voy a irme a otro. Ah, por ejemplo, este. No sé cuánto pesa. Si me voy al aquí, vamos a hacer nuevamente la verificación. Acá no se encuentra la palabra papa por ninguna parte. El título no dice papa, el resumen no dice papa. Palabras claves tampoco hacen mención a papa. Entonces, lo que está ocurriendo es que me está detectando la palabra papa del documento adjuntos. Ni siquiera papa, papaya. Acá, papaya, debe haber uno que diga papa. Acá, papa. En esta oración, en este párrafo, me está haciendo la mención de papa en este contexto, ¿no? Que en esta provincia de Jauja, Huancayo, Concepción y Chupac del Valle de Mantaro predominan estos cultivos. Y también habla de especies nativas. Entonces, es una información que quizás no iba tan vinculada con lo que quería encontrar, ¿no? Con artículos científicos, publicaciones netamente de papa. Sin embargo, me puede servir como una referencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé en qué contextos o quién hubiese citado esto y podría profundizar un poquito más en información que no sea necesariamente de línea. Entonces, para evitar o reducir este filtro, o este sesgo, perdón, lo que vamos a hacer es agregar en título lo que es la búsqueda solamente con la palabra papa. Entonces, en título le ponemos contiene papa.
Y aquí me van a aparecer los resultados, ¿no? Que son 156. Eso quiere decir que desde el primer título, primer resultado hasta el último, se va a encontrar la palabra papa en los títulos, ¿de acuerdo? No va a pasar lo anterior. Y así garantizo al menos que mi sesgo de publicaciones que se encuentran en el repositorio de línea contengan el cultivo que me interese. En este caso, ¿no? Que es cultivo. Y también puedo buscar en asunto, como palabra de interés, papa. Puedo colocar aquí en lugar de título, puedo ponerlo como asunto, contiene papa. Y me van a aparecer otros resultados que no necesariamente van a estar en el título, pero que por ejemplo los últimos no están en el título, pero por algún lado me hace referencia a papa. Papa o potato, ¿no? Lo ideal es que nosotros cuando encontremos potato también añadimos la palabra papa para que se encuentre dentro de esta búsqueda. Entonces ahí tenemos dos maneras de encontrar resultados. Lo que se recomienda en estos casos es hacer esta fusión, esa intersección y esta sumatoria, ¿no? La primera viene a ser la siguiente, ¿no? Se tiene que editar de esta manera, voy a compartirlo con todos. Tiene que ser title, papa, unsubject papa. Esa es una intersección. ¿Qué es lo que hace? Que tanto en el título como en las palabras claves o resumen, tiene que ser la palabra papa. Si yo hago esa búsqueda, yo voy a hacer que los documentos sí o sí me hablen tanto en el título como en la palabra clave, lo que es la palabra papa, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, garantizo que sí o sí haya mayor información de papa, en teoría, ¿no? Es una estrategia teórica. Pero lo que quizás sea de mayor utilidad es ampliar, ¿no? Es buscar title o asunto o subject papa, ¿no? Y le voy a recomendar por aquí. Entonces, si yo hago dicha búsqueda, voy a sumar los resultados que tenían en el título papa con aquellos que en las palabras claves también tienen la palabra papa, ¿no? Por ejemplo, acá seguramente algún título no tiene la palabra papa, pero sí me tiene lo que es dentro de su registro, ¿no? Por ejemplo, la que es relativamente reciente, ¿no? Y así puedo hacer mezcla o sumatoria de palabras. Este está en inglés, pero vemos que tiene que ver con Solana, ¿no? Bueno, un pariente silvestre del Solana conversor. Y puede ser de interés, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes indagar en lo que es información con respecto a las investigaciones de línea relacionadas al cultivo. No se puede añadir de otra manera, hay que usar dichas combinaciones, ¿no? O estrategias. Voy a ver cuál más sigue. Lo otro es buscarlo en inglés y añadirlo, ¿no? Ese es otro tip que de repente en algún momento no se añadió la palabra en español de papa, pero sí se encuentra solamente en inglés. Entonces se recomienda hacer dicha mezcla, ¿no? Lo que vamos a hacer es buscar esto. Título de papa. Asunto de papa, también quiero que me considere papa en inglés y papa en español. En asunto, perdón. Les comparto aquí. Ya estamos acabando. Y al darle búsqueda, me va a aparecer un total, ¿no? De 204. Ahora yo también lo puedo ordenar por fecha de subida. Actualizar. Quiero que haya más de 10 resultados. Quiero que haya 100. Solamente dos páginas. También puedo hacer eso. Y acá está desde los más recientes hasta los más antiguos. ¿De acuerdo? Es una manera de buscar la información. Y que sí o sí me va a involucrar investigadores o algo que tenga que ver con la intervención de línea. Por último, como mencionaba, el propósito es sociabilizar el conocimiento, es darle enfoca en lo que es la gestión de conocimiento, mediante lo que es la socialización, externalización. En ese caso es el conocimiento tácito, ¿no? Que está dentro de los investigadores, profesionales, la experiencia, gente que tiene mucho, mucho desarrollo y vínculo con lo que son las investigaciones vinculadas al desarrollo de conocimiento. Y de esta manera, ellos
puedan transmitirlos de esta forma, ¿no? Socializando, conversando, de una manera tácita, tales capacidades a otros profesionales. Sin embargo, mediante la plataforma de gestión de conocimiento del repositorio institucional, lo cual permite una combinación de esa externalización y plasmarlo en lo que es un conocimiento explícito, ya sea de documentación, de artículos, como se dijo en el momento, patrimonio intelectual de la institución, y que de ese modo sea disponible y pueda ser internalizado por otros profesionales o por ellos mismos, ¿no? Ya que puede haber profesionales de diferentes ámbitos, diferentes regiones, diferentes proyectos, pero que estén vinculados de alguna manera en lo que son resolver las problemáticas nacionales del país en cuanto a lo que es el ámbito agrario, ¿no? Y eso viene a ser un ciclo nuevamente, ¿no? Porque da nuevas oportunidades para poder adquirir ese conocimiento y poder de esa manera desarrollar un nuevo conocimiento, y así el ciclo va continuando su línea. ¿De acuerdo? Es un poco como un análisis final al respecto. Y bueno, eso es todo lo que le quería compartir el día de hoy. El día de mañana vamos a ver lo que es la plataforma de gestión de conocimiento netamente. No sé si hubiese alguna pregunta. Agradecidos a todos por su tiempo. He llegado a las justas. Quizás no quedó un poco de tiempo para el ámbito de preguntas, pero sí estaría atento si ahora mismo desea alguien preguntar. De igual manera, les agradezco a todos por su atención y paciencia en este día de hoy, y los espero el día de mañana. Voy a estar parando lo que es la grabación. Muchas gracias.